Cristo nos ha llamado a la libertad para servir a Dios y para servirnos unos a otros. Que este espíritu liberador esté siempre con todos ustedes. Gracias por venir y visitar a esta su parroquia digital en este domingo 26 de junio del 2022. Con mucha fe y devoción, acompañemos al Padre Sergio a rezar la coronilla de la Divina Misericordia. Y pidamos por todos nosotros, por todas nuestras familias, para que en este inicio de semana Dios sea quien nos acompañe y nos bendiga. Además, en este domingo día del Señor, no olvides asistir a la Santa Eucaristía, para que a través de ella Dios nos conceda fortaleza, para liberarnos de nuestros temores, del poder amortiguador del egoísmo, de nuestro pesimismo y para abrirnos al poder de la vida, de la esperanza y de la juventud, a fin de que le sigamos sin vacilación en su camino hacia el Padre y hacia los hombres. Pedimos por las intenciones y necesidades de los feligreses digitales que se encomiendan a nuestras oraciones por Candy Calderón, Mariana Zapata, Azucena de Lucio, Nilda Reina, Lucy Ledesma, Guadalupe Reynoso. Roberto Ledesma, Daniela García, Belén Martínez, Gela Luna, Guadalupe Rodríguez, Micaela Negrete, aid Sabidot, María Bellamy, Blanca Murillo, Mari Díaz, Telma Cerda, Bianca Braco, Catalina Barreiro, Samira García, Marta Ramos, Guadalupe Pérez, Consejo Flores, María Miramontes, Claudia Hernández, Familia Vargas Osorio, Estela Ateurtúa, Miriam Díaz, Francisca Iglesias y Araceli Martínez. Hermanos, vamos a por comenzar esta Santa Coronilla, pero antes que nada te recuerdo, la Divina Misericordia ha prometido a todos aquellos que rezan la Coronilla todos los días que va a bendecir a sus familias, que los va a acompañar y les va a ayudar a destruir toda dificultad familiar. Así es que, ánimo, no dejemos de rezar esta santa coronilla. Y bueno, después de poner ante la presencia de Dios todas estas intenciones, vamos a por comenzar. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Oh Señor, divina misericordia, en estos momentos estoy aquí para entregarte mi corazón. Recibe, por favor, esta coronilla con amor y con muchísimo agrado, para que tú me ayudes en todas las necesidades que hay en mi corazón. Hermanos, si ustedes tienen una necesidad particular, escríbanla en los comentarios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Divina misericordia, que el rayo de tu luz llegue a mi corazón, llegue al mundo entero, y de esa manera haya muchísimas conversiones que me ayuden a seguir adelante, con esperanza y con mucha devoción. Amén. Oración de arrepentimiento, Divina misericordia. Te pido perdón en estos momentos por todos los pecados que he cometido en contra de mi familia. Perdóname, divina misericordia, sobre todo también por todas las veces en las que no he tenido temor de Dios y lamentablemente he caído en pecado. Me arrepiento tanto porque soy un pecador, porque sé que no merezco tu misericordia, mas sin embargo... Tú nunca te cansas de estar conmigo, de apoyarme y de darme fortaleza para seguir adelante con amor, con esperanza y con muchísima devoción. Oh divina misericordia, quédate a mi lado, te lo suplico. Oh divina misericordia, regálame tu amor, pero lo más importante, acompáñame en este día. Amén. Ofrecimiento de esta coronilla a la divina misericordia. Oh Padre Eterno, te ofrezco el alma, el cuerpo y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo en reparación de los pecados del mundo entero y te ofrezco también a mi familia. Tú sabes, Padre Amoroso, que yo lo que más deseo y lo que más quiero es que mis hijos tengan fe, es que se acerquen a ti, es que no se olviden de ti y de tu gran misericordia. Ayúdame, por favor, para que mi familia... Nunca pierda la fe, sino al contrario, para que se sientan dichosos, bendecidos y protegidos por tu amor. Oh Divina Misericordia, acompáñanos con la gracia de tu bendición. Amén. Ahora sí, vamos a comenzar la coronilla. Les invito a que dejen atrás todas sus distracciones, sus problemas, las dificultades, todos sus pendientes, y entreguémosle a la Divina Misericordia. Esta coronilla con amor. Acto de contrición. Dios mío, me pese y me arrepiento de todo corazón de mis pecados, porque al pecar he merecido tu castigo, y más aún porque te ofendí a ti, infinitamente bueno y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Con tu santa ayuda, propongo no ofenderte más y huir de las ocasiones próximas del pecado. Señor Misericordia, perdóname. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Divina Misericordia, escucha mi oración por favor. Oh Divina Misericordia, hazte presente en mi vida y dame las fuerzas que necesito para seguir adelante. Y si miras que me caigo, rescátame Divina Misericordia y dame otra oportunidad para seguir adelante con gracia, fe y devoción. Amén. Ahora hagamos con fe. Nuestro credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la vida eterna y la resurrección de la carne. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Definitivamente, qué bonito se siente hacer oración a la Divina Misericordia. Desde que yo conozco a Jesús, sé que mi vida está en sus manos y estoy más tranquilo. Hermano y hermana, te espero el día de mañana para que recemos juntos esta bella coronilla. Y recuerda, si tienes alguna intención, escríbela en los comentarios. Ahora sí vamos a hacer la oración conclusiva. Oremos. Oh Divina Misericordia, después de esta coronilla te ofrezco mi corazón, mi alma y todo mi ser. Por favor, protégeme de manera muy especial a mi familia, a mis hijos, a las personas que más yo quiero, para que tu bendición nos acompañe y de esa manera nunca nos falte nada. Divina Misericordia, qué bonito se siente estar en tus manos. Por eso cuídanos, protégenos y concédenos, te lo suplico, muchísima fortaleza espiritual para nunca desanimarnos, sino al contrario, seguir adelante con amor, con esperanza y con muchísima devoción. Oh divina misericordia, quédate con nosotros y no nos desampares jamás. Amén. Ahora permíteme darte la bendición que el Señor Jesús esté contigo y que su divina misericordia se derrame sobre ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy el Padre Sergio, y esta, esta es mi parroquia digital. Que la Divina Misericordia te acompañe y te proteja. Y por favor, nunca se te olvide que la Divina Misericordia... Te quiere muchísimo. Te espero el día de mañana. No me dejes solito. Recemos juntos a la Divina Misericordia. ¡Aleluya! Querido Feligres Digital, gracias de todo corazón por haberme acompañado en esta video reflexión. Regálame un me gusta, suscríbete por favor, y comparte este video. Y bueno, me despido recordándote que en muchas ocasiones los milagros que tanto le pedimos a Dios son las personas que están a nuestro alrededor. Así es que por favor, abre los ojos bien grandotes y date cuenta que eres súper bendecido y que los milagros que tanto necesitan están allí, a un lado de ti, en tu familia, en tus amigos, en las personas que te encuentras en la iglesia. Ánimo, Dios nunca te deja solo. Sonríele a la vida y abre tus ojos y tus brazos para recibir los milagros que Dios pone en tu caminar.